un relato que fue muy importante para la iglesia primitiva. En el Evangelio de Marcos y de Mateo lo encontramos dos veces, el relato de la multiplicación de los panes. En el Evangelio de Lucas una vez y en el de Juan una vez. Pero es, podríamos nosotros decir, el único relato que está casi idéntico en los cuatro evangelios. Esto quiere decir que la iglesia primitiva, los primeros discípulos, conservaron con mucho cuidado ese relato. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo creo que en estos domingos vamos a poder ir desgranando esas razones. Hoy fijémonos solamente en una. El Señor siente como suyas las necesidades de la gente. El Señor ve que la gente acude, que la gente acude muy numerosa, que la gente lo ha seguido durante mucho tiempo, que la gente está cansada, que la gente está hambrienta y entonces decide darles de comer. O sea, el Señor no es indiferente a nuestra situación. Por el contrario, para el Señor lo que nosotros sentimos, lo que nosotros sufrimos, lo que es nuestra existencia, es también una preocupación suya. Es decir, nosotros podemos estar seguros de que no tenemos un Dios lejano, un Dios altísimo, un Dios inalcanzable, un Dios absolutamente inaccesible. No, tenemos un Dios que viene a nosotros, que toma en cuenta nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros problemas y que camina con nosotros. Pero hay un segundo aspecto también sumamente importante. El Señor les dice a los discípulos, miren, aquí está la gente, hay que darles de comer, pero sean ustedes los que les den de comer. Esto quiere decir que el Señor encomienda a sus discípulos el que vayamos a satisfacer las necesidades de los demás que Él siente como propias. O sea, el Señor actúa a través de nosotros. Por esto sí que es importante que lo tengamos en cuenta hoy, porque hay tantas necesidades en el mundo. Y no podemos decir, esperemos que Dios intervenga, esperemos que Dios nos libre de todas estas. No, somos nosotros los que, llenos de la fuerza de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos de la luz que Dios nos da con su palabra, tenemos que ir hacia los seres humanos afligidos, atribulados, hambreados, llenos de todos los problemas que nosotros conocemos. Esto sí que es importante en Colombia. Colombia, tenemos nosotros una situación lamentable desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social. Tenemos más de 7 millones de víctimas de un conflicto armado insensato que durante más de 50 años ha estado destruyendo el país. Por lo tanto, tenemos cantidades de gente desplazada, millones, 6 millones largos de gente desplazada. Tenemos cantidad de víctimas de minas antipersonales, tenemos cantidades de víctimas de atracos, de homicidios por odio, por rencores, por venganzas. Es decir, vivimos en un mundo que ha sido victimizado y es permanentemente victimizado por la injusticia y por la violencia. En ese mundo, ¿cómo se hace presente el Señor? ¿Cómo se hace presente el Señor? A través de nosotros, por medio de nosotros. Cuando nosotros somos indiferentes frente a la situación de tanta gente que sufre, entonces indudablemente estamos impidiendo, podríamos decir así, que Dios esté presente en medio de estas situaciones. Pero cuando nosotros somos capaces de salir de nuestro egoísmo, de salir de nuestras comodidades y empezar a fijarnos en el hambriento, en el que pasa necesidad, en el desplazado, en la viuda, en el huérfano, en el discapacitado por una mina, entonces Dios empieza a estar presente porque nosotros, que Él nos ha elegido para ser sus discípulos, podemos manifestar su presencia y hacer tomar conciencia de su presencia. Qué bonito es esto para nosotros. Esto tiene que servirnos de estímulo permanente para que nosotros nunca seamos indiferentes frente a la situación de los demás. Nunca, nunca. Puede ser que no tengamos las soluciones, puede ser que no podamos solucionar definitivamente cada uno de los casos de angustia y de tristeza con los cuales nos encontremos. Pero siempre una sonrisa, un gesto, una mirada, un acompañar a la persona, un hacer sentir a la persona que no está sola, que podemos ayudarle en algún momento, en algún sentido, todo esto es definitivamente importante.
Colombia no alcanzará la paz sino cuando verdaderamente todos seamos verdaderamente no indiferentes frente a los demás, sino solidarios de verdad los unos con los otros. Seámoslo como discípulos del Señor que fue solidario con la gente que tenía hambre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.